Hola, alumnos de tercero básico. Soy la profesora Paula Guerra. Hoy veremos la clase de música correspondiente para esta semana del 20 al 24 de julio de este año. Esperando que se encuentren bien y hoy día comenzamos con un nuevo contenido. El objetivo de esta clase es que ustedes aprendan ya a identificar la nota La en el pentagrama. Ya vieron lo que era la nota Sol y Mi, la ubicaron en el pentagrama. Aprendieron no solamente las notas, sino que las figuras musicales con sus respectivos tiempos. Aprendieron a percutir con la voz, con las palmas de las manos, a leer. Ya están aprendiendo a leer la música sin tener que ver las notas, ¿no es cierto? Porque ya las saben ubicar en un pentagrama que significa seis líneas, cinco líneas, perdón, en el cual se deben ubicar todas las notas musicales. Ya saben las notas Sol y Mi. Ahora entonces veremos y practicaremos con la nota La, ¿ya? Acuérdense que nos vamos en el orden que se acostumbra siempre. Do, re, mi, fa, no. Ya siempre se recomienda para aprender música en forma más fácil y fluida es partir con la nota Sol, Mi y ahora con la nota La. Entonces, ¿qué les parece? Volvamos atrás y vamos a recordar un poquito la ubicación de las notas Sol y Mi a través de esta canción llamada La Ratita Tita. Primero vamos a identificar las notas musicales. Comenzamos. Me ayudan, me acompañan. Sol. A ver, ahí. Sol. Sol. Mi. 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 Sol. Mi. Mi. Sol. 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 Mi. Mi. Sol. Mi. Repito. Sol, sol, mi, 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 sol, mi, sol, 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 mi, sol, mi. ¿Y cómo sería como una canción? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos puras figuras musicales de nota negra de un tiempo. Si fuera con aplausos, ¿ve? Y con la canción. La ratita, tita, tita, bosquecito se comió, ladroncita por glotona se pegó una digestión. Ya, las figuras, las notas musicales están parejas y solamente se ocuparon las notas sol y mi, ¿ya? Si fuéramos un poquito más cantado, sería sol, sol, mi, mi, sol, mi, sol, 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 mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, 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 mi, sol, mi. ¿Ves? Y para los que ya saben tocar la flauta, con la nota sol, mi. Atento. De sencillo. Ahora vamos a aprender la nota La. La canción del pentagrama, ustedes ya se la saben, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La nota mi se ubica en el medio de la primera línea del pentagrama. La nota sol se ubica en la segunda línea en el medio del pentagrama. La nota La se ubica arriba de la línea, segunda línea superior, inferior. ¿Ve? Entonces, mírenla bien, ahí donde se ubica la nota La. Ahí la miramos mejor. La clave de sol y la nota La. Aquí la ubicamos. Uno, segunda línea, de abajo hacia arriba, inferior, y entera con una nota negra, figura no, negra, La. Acuérdense que también podemos manejar las notas musicales con nuestras manos. Repasemos. Sol, mi, la nota la va de esta forma. Ya, como la mano suelta.
la. Y se ubica arriba de la cabeza, ¿ya? Cuando está arriba de la cabeza, está indicando la nota la, porque va en altura, la, arriba de la cabeza. Sol, mi, la. Ahora me ayudan a percutir. Sol, la, la. Sol, sol, mi, la, la. Al revés. La, la, mi, sol, la, sol. ¿Eh? Muy sencillo. Última vez. Sol, la, sol, mi, la. Al revés. La, la, mi, sol, la, sol. Excelente. Ahora vamos a practicar, a ubicar la nota la, ¿ya? No vamos a olvidar de lo que dice aquí abajo. Lo más importante es aprender a ubicar dónde, cómo se llaman cada una de estas notas musicales. Veamos. Sol, la, sol. Silencio, un tiempo, porque cada uno tiene, ya está dividido en dos tiempos. Este es un tiempo, silencio de un tiempo. Veamos. Sol, la, sol, silencio. Ya aquí no voy a percutir nada, ¿no es cierto? Veamos. Sol, la, sol. Acuérdense que se pronuncia como turu o titi. En este caso, sol, 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 más rápido. Sol, 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 la, sol, silencio. ¿Ya? Vamos de nuevo. Sol, la, sol, sol, la, sol. Sol, 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 la, sol. ¿Ya? Con flauta sería. Con aplauso ahora, vamos a percutir con aplauso. Veamos. Sol, la, sol. Sol, la, sol. Sol, 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 la, sol. ¿Ves? La idea es que ustedes sigan practicando en la casa, ¿ya? Mirando esto con flauta, con aplauso, con la voz, ¿ya? Veamos. ¿Cuál es la actividad que deben realizar? Dibuja las notas que te proponemos con la figura musical negra y además dibuja la clave de sol. Aquí tenemos un pentagrama. Ustedes lo primero que tienen que hacer es dibujar la clave de sol. Lo primero que tienen que hacer. Y después van a ubicar las notas de acuerdo a su posición como la hemos estado viendo. La, sol, mi. Mi, la, sol, la, mi, la, sol. Acuérdense de ubicarlas bien con nota negra, con la nota negra de un tiempo. La, sol, mi, la, sol, la, mi, la, sol. La van ubicando. Ahí ves, por ejemplo. La, sol. Van ubicando. Sol. Sol, mi, la, sol, la, mi, la, sol. Y obviamente dibujar la clave de sol. Esa es la única tarea que tienen que hacer. La copian en su cuaderno, bien bonita, y ubicar todas las notas negras y de las notas musicales en cada una, ¿ya? En un solo pentagrama. No se olviden que este es mi correo, paulatenea@hotmail.com. Ya que estén bien y nos vemos en una próxima ocasión.